días y bienvenidos a un nuevo programa de Es Nuestro. A partir de hoy vamos a emitir el programa todos los lunes a partir de la 1 de la tarde. Ya nos han puesto el programa en nuestro sitio y bueno, pues a partir de ahora os esperamos siempre a esa hora. Soy Amaya Barriuso, soy la fundadora de la plataforma Es Nuestro, concienciada del valor que tiene el hecho en España. Desde el programa vamos a querer recuperar el valor de las cosas que están realizadas con mucho mimo y artesanalmente y poner en valor, como he dicho antes, pues todo lo que es nuestro. Para ello, pues hoy contamos en el estudio con Irene Vázquez. Hola, Maya. Hola, buenos días o bueno, luego Sando soltará que si es buenos días o buenas tardes. Buenas tardes, sí. Sí, por eso. Que es periodista y que es la fundadora de Erudita Comunicación, que con su sección de Es Nuestro Arte, pues nos va a ir ilustrando sobre la riqueza de nuestra historia y pondrá en valor nuestro patrimonio. Luego hoy también nos acompaña en el estudio Javier Sandoval, que es el productor del programa y uno de los socios fundadores de Click Radio TV. Buenos días, buenas tardes. Y buenas noches. Buenos días, buenas tardes y buenas noches de donde quieran que nos estén viendo. Exacto. Tú fíjate que en este momento unos se ponen el pijama, otros se lo están quitando. Perdón, se lo están poniendo, quitando. Haya paz. Para dormirme cada refiero. Cada uno que haga lo que... No, pero quiero decir, por horario, ¿no? Y luego también tenemos a Pedro, que le tenemos en el servicio técnico, que sin él no sería posible el programa. Hoy no nos puede acompañar nuestro compañero Miguel Ángel Mateos, pero bueno, entre nosotros yo creo que estaréis muy a gusto y aprenderéis, como yo también voy a aprender, cosas nuevas sobre nuestro patrimonio y nuestra cultura. Siguiendo con la temática que comenzamos en el anterior programa, hoy vamos a seguir hablando de la sostenibilidad y... ¿Perdón? Antes de seguir hay que dar un saludito a nuestros oyentes emisoras asociadas. Sí, perdón. Eso te lo dejo a ti. Y lo digo por eso, ¿no? Radio Sierra Madrid, Vicus de Galicia, Radio Turia de la Comunidad Valenciana, Armonía Duero. Y también tenemos, que además se está emitiendo en TDT, en televisión en este momento, Diámetro 23 de Diámetro Televisión en Canarias. Ajá. Todas las Islas Canarias. ¿No ves cómo tenías que estar para puntualizar en todos los sitios? Si no, se nos enfadan. Ya no sé, hoy estoy yo un poco... Es de lunes. Ah, vale, debe ser eso. Normal, pero también así para que la gente pueda saber cómo seguir el programa, porque a mí me lo han preguntado por Instagram, que donde podían escucharlo. Tenemos muchas emisoras asociadas y cada vez, además, más que están entrando. Pues hoy vamos a hablar de los oficios y nos vamos a preguntar, siguiendo la línea de lo de la sostenibilidad, si hay futuro en los oficios. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con Irene, que además yo voy a aprender por lo menos, por lo que me ha adelantado, cositas muy interesantes sobre, pues es nuestro arte, ¿no? Al final. Pues sí, porque el mundo del arte siempre ha estado muy vinculado al mundo de los oficios. De hecho, esta semanita Erudita Comunicación ha estado en Barcelona, en un sitio precioso que se llama Casa Vicens, que es una de las primeras obras de Gaudí. En esta casa, en la visita, hemos podido ver cosas muy interesantes. Entre ellas que Gaudí desde un principio trabaja con oficios, con artesanos, que lleva siempre en su cuadrilla. Personas que se dedican a hacer las vidrieras de las casas, la forja. Y nos llamó mucho la atención que hay una sala en Casa Vicens que se llama El Fumador. Y esta sala tiene baldosas de papel. Como de papel, de cartón. Y dijimos, qué preciosidad esto, cómo es posible que una casa haya perdurado, ha tenido una restauración interesantísima, que se llevó un premio, y cómo es posible que se trabaje el papel de tal manera que podamos pensar que es una baldosa. Pues es porque Gaudí se rodeó de los mejores artesanos que había en Barcelona. De hecho, la misma cuadrilla se la llevaba a distintos edificios de la ciudad. Y entonces, esa relación, esa simbiosis que ha existido siempre entre los artistas y los artesanos ha hecho que muchos artesanos hayan podido vivir de su trabajo. Y esta idea que tenemos en Gaudí la podemos trasladar a otro tipo de artistas. No solo en el mundo de la arquitectura hemos vivido esta situación. A veces también pintores como Sorolla se han interesado
por el mundo de los oficios. Uh-huh. De hecho, Sorolla hizo un viaje muy interesante a la zona de Lagartera, que está muy cerquita de Talavera de la Reina, donde hay unos bordados estupendos, y preparó una serie de pinturas por un encargo que le hicieron en Nueva York, y logró trasladar la importancia de los bordados, de la artesanía, del trabajo, de esta gente de Lagartera que tenía una forma de vestir especial cuando llegaba el Corpus Christi o cuando había una boda especial. Las lagarteranas que llaman, serían, las, ¿no? Irene, efectivamente. Entonces, lagarteranas. O sea, que tenemos tanto arquitectos, pintores, que siempre se han interesado por el mundo de los oficios y se han involucrado en ese mundo y además han aportado su granito de arena para que la gente que trabaja en el mundo de la artesanía pueda seguir adelante y tenga el protagonismo que se merece. Bueno, veíamos en Casa Vicens unas verjas que decíamos, pero qué maravilla. Además, la temática de las verjas eran las mismas en forja, palmeras. ¿Son en forja, Irene? Sí. Pero además, la temática cogida era del propio jardín donde había una serie de palmeras. Se hace una forja que simula las palmeras. Uh-huh. Los azulejos dentro de Casa Vicens hablan de las flores que había en el jardín. Es una maravilla. La naturaleza, ¿no? Apenas que se pierdan esos oficios. ¿No? Efectivamente. Porque... Pero luego hay gente trabajando para que esto no se pierda. Pero yo creo que poco aún así, porque es una pena. Sí. Yo, fíjate, de tantas cosas como he hecho en mi vida, y ahora Maya ya se va a quedar cuando diga lo que voy a decir. Yo estuve trabajando 11 años en patrimonio artístico de la Iglesia. Fíjate. Y colaboré en muchísimas restauraciones por toda España, porque... Yo llevaba sonido, pero tenía que integrarlo dentro de, muchas veces, no poner el clásico altavoz o bafle que se ponía, sino integrarlo para que no se en la piedra, la para que no sea. Además, trabajé con un arquitecto muy, muy conocido en el mundo de la restauración, que es Carlos Clemente. Y entonces, lo que tú decías de los oficios, había que llamar a fulanito de tal porque era el único que había en España que podía hacer tal cosa. O en una restauración de poner una piedra nueva, había que darle de golpe 500 años de antigüedad, ¿no? Cosas así. Y me daba pena porque no se veía que detrás había tampoco mucho, o el aprendiz de turno que se decía, ¿no? O que se sigue... Bueno, no sé si ya ahora se llaman becarios, ¿no? Ahora no podemos decir aprendices, ¿no? Pero es una pena que eso se pierda. Sí. Hay maravillas. Hay gente trabajando en los museos para trasladar todos esos oficios y que podamos descubrirlos. Uh-huh. Y podamos también saber que es parte de nuestra cultura. Yo me acuerdo, por ejemplo, hay un sitio precioso que es la fábrica de cristales, la Real Fábrica de Cristal de la Granja, la que granja, animo a todos sí. a que vayan a ver cómo se sopla el vidrio. Tú sí. vas allí y puedes ver cómo se hace y tiene su propia tienda y tiene gente allí que están trabajando para que se conserve. Los tapices. Y los tapices también. Pero además se ha hecho una labor didáctica importante en la granja con ese tema del soplado del vidrio. O el Museo de Talavera de la Reina de la Cerámica. La cerámica también, efectivamente, sí. Ruiz de Luna. Gente que está trabajando para que al final los oficios se conozcan. Y no se pierdan, ¿no? Porque al son final. Nuestros. Amaya, son nuestros. Me lo has quitado, es algo nuestro, claro. Son nuestros. Y hay tantos y tantos que ni siquiera conocemos todo lo que se puede hacer con las manos, ¿no? Artesanalmente. Pero fíjate, yo incluso vería que como profesión de futuro, porque también es verdad que para ciertos oficios, aparte de aprenderlos, yo estoy seguro que si me metiese y aprendiese alguno de esos, no sería bueno, porque también tienes que tener una sensibilidad, ser manitas, como se suele decir. Uh-huh. Pero fíjate, esa gente tendría una profesión que ganaría mucho dinero. Efectivamente. Porque está totalmente desapareciendo. Uh-huh. Y las pocas personas... Yo pongo siempre un ejemplo. Cuando voy a cualquier sitio por ahí de España y veo un tipo de letras, que no me acuerdo cómo se llama, que en Alcalá de Henares están en todos los monumentos, bueno, pues eso solo lo hace un señor en toda España. Y cuidado, es artesano, claro, pinta todo a mano además, uh-huh. pero le llaman de toda España porque claro, no hay porque nadie más.
Entonces es una pena porque ganaría, la gente que se dedica a eso va a ganar mucho dinero, ¿eh? Efectivamente, surgen también nuevas profesiones que están ligadas a la creatividad y que tienen algo de artesanía, gente que está, hay por ejemplo una serie de experiencias culturales muy llamativas que consisten en iluminar los edificios y los monumentos, la iluminación artística. Pues al final también es una manera de hacer arte, artesanía, y de dar una nueva visión del monumento, ¿no? Y darle el valor que para que se vea de otra manera y que la y llame la atención. La fachada de la Catedral de Toledo, lo hemos visto. Yo es que algunas de esas, y no quiero presumir, pero por ejemplo estuve metido dentro del periodo que estuve en restauración, hacíamos iluminación artística. Muy bonito. Por ejemplo iluminamos todo el altar mayor de la Purísima en Salamanca. Fíjate. Que es un retablo de Ribera. Y aquello era impresionante. O sea, a mí no se me olvidará como experiencia de madrugada estar la iglesia apagada, solo el retablo encendido con una iluminación artística que la realizamos nosotros. Y que resaltaba la belleza. No, increíble. Además son pinturas, no es un retablo, digamos, en madera o en otro tipo de material. Y eso es una maravilla. Sí, además hay una serie de profesiones ligadas al mundo de la artesanía que, bueno, colaboran con artistas. En el caso de Gaudí, que decía yo esto del papel maché, este señor que hizo las baldosas para Casa Vicens era un encuadernador de Barcelona. Era una técnica, ¿no? Claro. De alguna forma, porque no lo he oído nunca, señor que ni lo he visto, fíjate. Un señor que se dedica a encuadernar, de repente coge Gaudí y le dice, ven para acá que necesito hacer unas baldosas decorativas para esta casa. Y luego también lo ficha y se lo lleva a distintos sitios, porque esa idea de la cuadrilla de artesanos, claro, ¿no? Claro, ahí está el tema, claro. Claro, se los lleva para todos sus trabajos. Claro, y ahora, sin embargo, lo que tenemos es, bueno, pues a lo mejor estamos iluminando fachadas, estamos haciendo cosas que tienen mucho de artesanía, ¿no? Habrá que uniendo ver con la técnica de lo que va saliendo de toda nuevo la vida y lo que va, lo antiguo con lo nuevo. Sí, y se ha abierto un debate también muy interesante con la inteligencia artificial, con gente que está trabajando y está haciendo creatividad con esto, ¿no? Habría que plantearse cuáles son los nuevos artesanos del futuro y mantener la historia de los artesanos que ya conocemos, ¿no? Entonces, a mí me da miedo la inteligencia artificial todavía. Sí, eso es otro nuevo debate, ¿no? Es curioso, pero yo abro el melón, ¿no? Porque a mí me encanta esto. No, a mí me encanta ir un poco más allá. Vamos siempre a ver, es como la reproducción en 3D a nivel de cualquier obra ahora mismo. O sea, que tú ya en tu casa puedas tener una impresora y por un costo que no es tampoco muy allá, poder reproducir lo que quieras, se está haciendo en medicina, en el tema de prótesis y todo eso. Pues igual en restauración, ¿no? Y en las profesiones estas artísticas. Sí, y en edificios. Ya hay algunos edificios hechos por 3D. ¿No? Y tú puedes sustituir en una restauración una piedra o cualquier ornamento que le falta un brazo, que le falta cualquier historia, al faltar ya, porque esos oficios, yo insisto mucho, es una pena, se están perdiendo, pero bueno, viene la técnica que puede ayudar a sustituir ciertas cosas. Sí. Y luego lo que yo siempre insisto mucho, la didáctica, para que la memoria no se olvide, para que sepamos el trabajo que hay hecho y la importancia y la riqueza, y apostemos también por defender lo nuestro, nuestra artesanía, ¿no? Que esto es muy interesante. La historia, que es muy bonita y que hay que mantenerla. Sí. Y más allá de esto, yo creo que hoy, porque no está Miguel Ángel, pero en el tema de la gastronomía también es muy interesante las personas que han trabajado en productos como el azafrán, que tienen mucho de artesanía. Esas mujeres que se reúnen para separar los pistilos, para estar ahí, para trabajar y conseguir un producto muy cuidado, muy artesanal. O la gente que está trabajando con panes artesanales, recobrando un poco esa idea del producto de calidad hecho con las manos. Es que habrá cosas como lo que acabas de tú decir ahora, el azafrán, que no se podrá sustituir por cosas mecánicas. Exacto. Porque no, o sea, por mucho, hoy en día ya se ayuda muchísimo, ¿no? En el campo con toda esa tecnología nueva, pero el azafrán, por ejemplo. Yo creo que es un caso no se puede sustituir. Una cosa muy delicada, muy de recogida artesanal. Exacto. Efectivamente. Y tiene que ser a mano y con esa delicadeza, y eso no lo puede hacer una máquina. Sí, además un producto que mecánicamente se destrozaría de alguna forma, no sé, a lo mejor inventan algo, ¿no? Vete a saber, ¿no? Porque con la que avanza todo, pero bueno.
Sí. O el tema de la vendimia, ¿no? Eso. Que también al final pues se está volviendo pues a pisar la uva, ¿no? Tú, bueno, sabes más sobre el tema, ¿no? No, al final es un poco también la selección del producto que quieres ofrecer. Si es un producto más sostenible o un producto más mecanizado, porque vendimias se hacen de muchos tipos, hasta nocturnas. Uh-huh. Seguro que Sandoval también controla de esto bastante, ¿no? Y entonces, en ese sentido, los procesos se han evolucionado de una manera impresionante y tenemos desde el pequeño viticultor que quiere conseguir una añada estupenda recogida a mano hasta el señor que quiere por la noche vendimiar. O... Lo que sí no se hace ya es pisar. Ya no. Ya. Yo no conozco... Los que van a pisar son los medios que les llevan para experimentar. Para que sepan, bueno, lo duro que era también. Claro, exacto. Mi experiencia como periodista gastronómica también que he sido, es que esos métodos ya, desgraciadamente, pues no. Porque al final también hay que conseguir, todo tiene que evolucionar. Optimizar, y optimizar, ¿no? Uh-huh. Y también luego, claro, hablábamos el otro día, estamos hablando de sostenibilidad, ecología, precio. Sí, claro, es que al final el producto ve incrementado, ¿vale? Uh-huh. Su precio y claro, a más intervención de la mano y de cuidado. E inversiones continuas. Uh-huh. Totalmente. Al final, si tienes la mala suerte que no te sale una cosecha en condiciones o en cantidad, pues y has hecho una inversión importante en maquinaria, porque sí es verdad que cuando ya son viñedos importantes no puedes hacerlo manualmente, hay que recurrir a... Exacto. Siempre hay gente utópica. Yo me acuerdo ahora de una familia que tiene una almazara de aceite en la zona de los Montes de Toledo. Uh-huh. Y siempre me acuerdo de ellos porque dicen, esto es la Toscana toledana, ¿no? Y digo, claro, al final es una producción pequeña. Es la realidad. Hay muchísimas, además, ¿eh? Sí. Hay muchísimas y que... yo no sé si ahí falla un poco muchas veces. Yo creo que se invierte poco en marketing y en comunicación. Sí, aquí estamos en el Es Nuestro para hablar. Claro, por eso. Y yo siempre lo comento con muchos o bodegueros pequeños. O, por ejemplo, el otro día me han traído a probar una botella de aceite de Cuenca, pero que me decían, pero oye, que hay poca producción, que es que solo lo hacemos para los amigos. Uh-huh. Ese es el problema de verlo así cuando tiene una gran calidad el producto, ¿no? Uh-huh. Y pasa con los vinos de Madrid, y siempre soy uno de los que más defienden los vinos de Madrid, ¿no? Pero se invierte poco en publicidad y en general en marketing y en comunicación. Sí. Y eso es una pena, porque los productos tú puedes vender muchísimo más. Hombre... Pero... Y sobre todo poner en valor ese esfuerzo que hacen, claro, las personas. Claro. ¿No? Y grandes vinazos. Si es que yo cada vez veo más premios. Sí. Tenemos una ginebra en Madrid que ha ganado 2 campeonatos mundiales, pero uno encima en Londres. O sea, que es la cuna de la ginebra. Pero es lo que hablamos siempre, que valoran más lo nuestro fuera. Sí, y ya cuando ha triunfado fuera, claro. Decimos, uy, que ha gustado fuera, pues ya nos llama la atención. Sí. Y no solo vinos, también cervezas. No, cervezas también. No me acordaba que Amaya es una gran cervecera. Sí, es verdad. Pero es verdad, en Madrid, por ejemplo, tenemos pues va creciendo, ¿no? Poquito a poco cervezas, pues eso, y además se hacen con agua de Madrid. Entonces, importante. Sí. Entonces, más nuestro, más no puede ser, y eso es un gran desconocido. Y para eso es nuestro, para claro. El programa es nuestro. Para lo que es cierto es que en el mundo de tanto el vino como de las cervezas, tienen mucho de artesanía también, ¿eh? Tienen mucho de trabajo personal, y detrás de cada bodega hay mucha gente trabajando para que haya un vino de calidad, y uh-huh. Hay enólogos, ¿eh? Y gente que está detrás para que se consiga lo mejor de lo mejor. Y darlo a conocer es lo que, pues eso, yo una creo, de nuestras tareas aquí, que lo que queremos es que la gente conozca, claro. Pues todo lo que es nuestro. Y en el mundo de la moda, que tú también lo conoces, Amaya, también está pasando un poco eso, sí, ¿no? Sí, mucho, y también se están recuperando pues cosas como es trabajar el esparto, la alfarería, de hecho se están involucrando diseñadores con artesanos para llevarlo a la pasarela, como han hecho en la última edición, Pajares o Ulises Mérida también lo hizo.
hizo con Castilla-La Mancha, que lo que intentan es eso, pues al final dar a conocer la maestría o pues eso, la manera de hacer y buen hacer de los artesanos y luego ponerlo en pasarela para que se vea. Y como también lo que hablabas tú, ¿no?, de convivir pues unas disciplinas con otras, porque al final es eso, todo es arte, sea cultura, sea moda, sea gastronomía, y al final pues ese mix yo creo que es lo que da esa riqueza y ese valor, y pues eso, a ver si ya empezamos a creérnoslo. Por eso son muy importantes programas como este de Es Nuestro, ¿no?, para dar a conocer y que todo el mundo, aquí está todo el mundo invitado, que quiera y descubrir y que tenga que decir algo, ¿no? Ayer me llegaba un vídeo muy curioso hablando de moda. Salía una modelo con un pequeño tanga nada más, bueno, tapándose el pecho lógicamente, y la pintaban como si fuese... Ah, sí. La semana de la boda. Vestido, sí. Y le hacían un vestido. Me sorprendió muchísimo. Porque van, pues lo que hablamos, ¿no?, lo moderno con lo antiguo, ¿no?, al final. Sí, ha sido en la semana de la moda de París donde se ha producido. Fue en París. Sí. Es que no estoy seguro porque me llevó... esta semana pero pasada. Fue en París, ¿no? Curiosísimo, ¿no? Sí. Te pintan a pistola, como se suele decir, ¿no? Y bueno... no tiene una terminación en algunos casos porque es sobre la marcha, pero bueno, curioso, ¿eh? No, ahí estamos muy hablando curioso. Un poco de lo mismo que decíamos de las nuevas formas de hacer artesanía y creatividad. Sí. Realmente estamos haciendo algo artesano, creativo, una obra de arte efímera, ¿no? Exacto. Pero lo estamos haciendo con unas pistolas ahí de pintura de material determinado y al final estamos creando algo Supongo nuevo. Supongo que además era un material que sea biodegradable, que encima... Efectivamente. Sea, fíjate, yo os haría una pregunta a las dos ahí, que siempre me pregunto. A ver. Porque hay veces que tú ves unos desfiles muy curiosos de cómo van, cómo los han diseñado, pero no los vas a ver nunca en la calle. Digamos que es más exhibición, ¿no? Es llamar la atención y es un show. Ahí, claro, al final es una puesta en escena, es llamar la atención. Y... Claro, porque hay muchas veces que yo veo un desfile y digo, así no podrá ir por la calle. Pero porque... Si me apuras en una fiesta un poco especial. Claro, pero... luego las celebrities pues sí que les prestan ropa a las firmas, pero al final es que no es comercial. O sea, por ejemplo, yo alguna vez he visto cosas con muchos volúmenes y claro, yo no voy a meterme en el metro con ese volumen. Necesito que me dejen la mitad del vagón claro, para... Claro, pero al final se diseña solo para el pase o pensando en que luego a través de esos modelos ese diseñador va a ser más conocido. Es un poco una mezcla. Porque... Es una mezcla para demostrar, pues al final, la creatividad y lo que se puede hacer con una prenda, pero luego también tiene que tener la parte comercial porque tienen que ganar dinero. Claro, pero claro, es lo que te iba a decir, porque hay desfiles que yo lo veo imponibles, o sea, sinceramente, ¿no? Sí, claro. Hay piezas que sí y hay piezas que no, pero sobre todo las pasarelas es show. Es el impacto. Exacto. Lo que busca el diseñador es impactar. De hecho, hablando de los oficios, yo conozco a una artesana alfarera que ha hecho vestidos de cerámica para. ¿Sí? Para una diseñadora. Y entonces se exhibió ese vestido, pero claro, es imponible, como dices. Claro, que no. Pero es llamar la atención y ver y mostrar lo que hablábamos al final, ¿no? También ver lo que somos capaces, pues eso, de pintar un vestido, hacer, claro. De cualquier cosa. Y luego quería añadir también otra cosa muy curiosa: cuando hizo el desfile Dior, la hizo en Sevilla, o sea, Dior vino a Sevilla, hizo una puesta en escena para demostrar la riqueza cultural que teníamos. Hizo guiños a Lorca, hizo guiños también a Goya, luego utilizó mantones de Manila, sombreros, o sea, al final quisieron en Dior, en la Casa Dior, enriquecer toda su puesta en escena, su show, o como lo queramos llamar, o llamar la atención, vinieron a Sevilla y utilizaron artesanos, bordadores, o sea, al final para la riqueza de su colección, pues todavía que fuera más llamativa, destacando la artesanía española y sobre todo la andaluza. Fíjate, en ahora, este que caso. Ahora que has dicho mantones, estuve invitado ahora cerca de 2 meses a la casa de Olga Ramos, hija, y nos hizo una demostración, bueno, aparte de la exposición privada que tiene de mantones de su madre, nos hizo una exposición, perdón, una demostración de cómo se maneja él. Es que eso es un arte también, es como los abanicos. Claro, pero fíjate, nos decía que era una pena porque los mantones buenos se destrozaban con los movimientos por el tipo que tenían de estar cosidos, de estar... no me sale la palabra, pero bueno, labrados de alguna forma. Bordados. No, bordados, perdón, no me salía la palabra. Y entonces que cuando actuaba, pues pocas veces sacaba los buenos.
Claro. Por el deterioro. Sí, las piezas hay que, pues es como un cuadro, un vestido es como es una obra de arte. Claro. Igual en el Museo del Traje los tienen guardados, pues a una temperatura, no les puede dar la luz, claro, pues una pieza y si quiere perdurar en el tiempo, si pues son al únicas, final. Sobre todo, pues imagínate, exacto, tienen que tener un cuidado. Es como una obra de arte, o sea, al final. No deja de ser como un buen vino, Irene. Exacto. Hombre, por supuesto. No puede cambiar la temperatura o no debe de cambiar para, exacto, que luego te lo puedas. El tiempo que está en barrica, todo esto es importantísimo. O una obra de arte de un museo, ¿no? Al final hay que cuidar todas. Por supuesto, la conservación. Exacto. Sí, eso por supuesto. Es por eso tenemos ahora esa lucha importante entre el consumo de electricidad y todo, porque claro, al final el museo necesita, las pinturas necesitan unas temperaturas óptimas, claro, como un vino necesita unas temperaturas óptimas, también, ¿no? Para la conservación y aunque hay mucha guerra con lo de las temperaturas, sí, de los vinos, ya mucho, lo sabes mucho, también, mucho. ¿Eh? Es una cosa, ¿verdad? Que al final es un poco complicado saber al final cómo se tiene que servir un vino. Yo creo que independientemente de que pueda ser una cata profesional donde debes de valorar otra serie de las cosas y tiene que tener una temperatura, las cualidades del vino, yo creo que cada uno lo debe tomar como le guste. Yo siempre digo que lo mejor es que te guste un vino. Primero que te guste y luego lo tomas a la temperatura que quieras. Efectivamente. Y disfrutarlo. Porque yo, por ejemplo, los blancos, bueno, pues nunca dicen de menos de 6. Sí. Pero a mí me gustan más fríos, porque por luego al final va a recuperar y se te va a poner en casi en 7. Efectivamente. Y entonces yo soy muy de... No, yo conocí a una escritora, que no diré el nombre, ¿no? Por esas cosas, que tomaba el vino blanco, una escritora muy conocida, con hielo. Ah, bueno, yo conozco. Y yo la primera vez que lo vi, digo, pero que esto... Y luego entendí lo que tú me estás comentando, que hay pues vinos blancos... La voy a dar un truco ¿Ah, sí? Para que no... En mi bodega privada. cuando voy a servir un vino blanco, y sobre todo si es en verano, ¿no?, que es cuando más te apetece tomarlo más frío todavía, congelo uvas. Anda. Y entonces, en lugar del cubito de hielo, porque fastidias el vino, claro, lógicamente, suelo buscar uvas gordas. Sí. Y entonces lo que hago es congelarlas. Sí. Y cuando sirvo, o un tinto, o un... las tengo de dos colores. Ahí ya que soy un poquito yo. Bueno. Pero pongo la uva y es la que mantiene. Como si fuera el hielo. Sí, pone el vino frío, no lo aguas porque la uva si no cambia... está congelada, no pierde ni va a sacar el interior que es líquido, ¿me claro entiendes? Y transmite el frescor. Total, para que no, se no permanezca. Te lo mantiene, pues es te una lo idea mantiene buenísima, ¿eh? Sí. Es una idea buenísima. Curioso. Que nuestros oyentes pueden coger. Sí. Y yo, contarnos. Yo, los oyentes. En mi congelador siempre verás... Hay uvas. Uvas congeladas. Y cuando veo de estas gordas, procuro cogerlas. Claro, te gustan porque más. Porque es mejor una gorda que a lo mejor no echar dos pequeñas. Y sabes que sí, la uva cambia mucho de, de sí, tamaño. Sí. Pues díselo que no. Yo se lo digo que me parece muy buen consejo, ¿eh? Sí, muy sí, es que no consejo te agua el vino. Claro. Porque es verdad que un vino, si le pones hielo, sí lo va. Yo tengo una amiga que le gusta con hielo. Pero bueno, le dije el truco este, ya no ha vuelto a meter. Ya, es que este es lo que un pasa truco es que el buenísimo problema es que si tú vas a un bar... Ya, no le vas a pedir uvas congeladas. No van a tener las uvas heladas. Qué bueno. Pero al final es verdad que lo que decíamos, que hay muchísima gente trabajando para que podamos degustar un buen vino, ¿no? Sí, sin duda. Que nos tiene que quedar de ese trabajo que es prácticamente artesanal en el sentido de creación. La parte de creación que hay detrás de un vino y la gente que hay trabajando para que todos podamos degustar y maridar una buena comida con un vino estupendo, ¿no? Nos falta un poco el marketing, en eso estoy totalmente de acuerdo. Para algunas bodegas y sobre todo pequeñas, sí, yo creo que sí. Yo te diría casi que incluso aquí en Madrid, con la denominación de origen de vinos de Madrid, habría que trabajar un poquito más. Porque hay vinos tenemos estupendos. Grandes vinos, sí, que podemos competir sí con cualquier denominación de origen de cualquier parte de España y que ganan premios. Sí. Y sin embargo, nos queda, cuesta. Nos queda cuesta trabajo por mira, hacer. Ahí Javier Gila, que me figuro que le conocerás, para mí es uno de los mejores sommeliers que hay en España y fue quien hizo el otro día la cata nuestra. Aunque hay una parte comercial, porque sería el club de vinos de MasterChef, pero ¿qué está haciendo él? Como digamos, sommelier. El buscar vinos de poco costo y de bodegas pequeñas
para darlos a conocer. Eso lo están haciendo muchos chefs. Sí, ahora ya se está haciendo en mucho. En algunas de las experiencias gastronómicas que yo he hecho, siempre me llamó la atención al principio, pero luego cuando te das cuenta de la calidad de estos vinos... Entiendes, ¿no? Porque... Claro, porque es que no está reñido que un vino tenga un precio determinado con que haya una calidad. No tiene por qué ser caro para tener, para ser un buen vino. Efectivamente. Y los chefs están haciendo algunos muy buen trabajo con estas pequeñas bodegas, sí, que comentabas. Sí, están apostando mucho... Sí. Y además, y, también en este caso deberían de entrar. Y grandes sumilleres, también. Sí, sí, grandes sumilleres que yo he conocido y me han dicho: pon este vino en este evento cultural y gastronómico que vas a ver. Y cuando te has encontrado, pero además con un vino de Madrid fue. Entonces, he tenido eventos con vinos de Madrid buenísimos. Hay buenísimos, hay vinos buenísimos. Hay que Madrid. Apostar por lo nuestro, por Madrid, por toda España. Lo de ¿no? siempre, pero... dentro de que todo es nuestro, uh-huh. Y que vamos a hablar de todo lo nuestro. Pero apostemos también por esa bodega de cercanía. Es que es kilómetro, lo que decimos, claro, el kilómetro que cero, lo que tenemos al lado. A lo mejor tenemos una bodega cerquita que es buenísima, que podemos ir a conocerla, podemos ir a probar sus vinos, podemos meterlos en algún, ya no te digo eventos a nivel profesional, sino eventos familiares en casa. También. ¿No? Y que podamos dar a probar y al final estamos ayudando a darlo a conocer. Sí, además nos metemos en tiempos, por lo que dicen los entendidos, delicados y complicados. Pues bueno, vamos a apostar todos. Yo creo que nos ha cambiado un poco ya la mentalidad también la pandemia a nosotros, sí, ¿no? A todos. Con el confinamiento y la pandemia yo creo que hemos cambiado un poquito. Incluso hemos adelantado muchísimo esa digitalización. Pues de cara también a comprar más online y aunque esté lejos no nos importa, bueno, o pedir así. La comida a un restaurante y te lo comes en casa. Yo por ejemplo eso lo hicimos mucho para también apoyar a la gastronomía, porque al final pues eso, si no nos ayudamos entre nosotros mal vamos. No, y además es que también fuera de pandemia, ¿no? Es que esa mentalidad deberíamos de haberla tenido antes, pero ¿no? Bueno, yo creo que esto porque sí que nos ha ayudado luchar... un poquito, por lo menos sí. Como teníamos que tirar de lo más cerca, pues al final cambiar un poco el chip. No nos quedaba. Pero sí, entre todos yo creo que se está arrimando este hombro para que podamos degustar pues los vinos estupendos en Madrid, de Madrid, en otras comunidades se están haciendo cosas estupendas y al final que todos seamos conscientes de que hay que apoyar a lo que tenemos cerca. Y dar a conocer lo nuestro, porque fíjate, últimamente que yo estoy teniendo muchísimo contacto a nivel internacional con otros países y tal, valoran muchísimo todo lo nuestro. Hombre, claro, es que tenemos entonces, productos de alta tenemos calidad. Tenemos que creérnoslo nosotros, de todo, aceites, eso, vinos, esa frase todo. Es verdad, somos lo los que, primeros que tenemos. Falta, que pecamos de, pero de bueno, eso. Y yo en el mundo del arte y de los monumentos y tal, yo hay gente que muchas veces, señores de directivos del propio comarca, zona, región que visitamos, y de repente dicen, es que esto no lo conocía. Es que hay mucho yo patrimonio. Yo estoy viajando que no todo se el día, como comentabas, gente que se mueve mucho por todo el mundo, y dice, qué pena no conocer este monumento tan estupendo que tengo al lado de no, casa. Y pueblos, y mira, yo puedo, no sé, presumir de que he viajado por el tema de la restauración por toda España, y además al sitio más escondido donde estaba la ermita más pequeña, que aquello no lo conocía nadie, y aún así... Todavía, y ayer mismo, sigo haciendo capturas de sitios que no conozco para tenerlo en cuenta e ir a visitar a diario. Hoy lo bueno que tenemos es a través de todas las redes y de todas las aplicaciones, ¿no? Que te llega de todo. Yo voy haciendo capturas continuamente. Claro, tenemos una historia apasionante, tenemos un patrimonio increíble. Y el la patrimonio red, es increíble. Y tenemos que utilizar estos medios nuevos que estábamos comentando, como son Instagram, por ejemplo, Facebook, cualquier cosa, ¿no? Cualquier herramienta para poder transmitir esto también. O sea, utilizar de manera positiva estas herramientas que tenemos. Por ejemplo, en los oficios, ¿no? Ahí yo por lo menos sigo cuentas de gente pues que te enseñan cómo trabajan pues con el telar o cómo pero, cosen con el esparto, zapato a mano, con el esparto. Claro, pero fíjate, ahí ahora que has dicho tú lo de los oficios, a mí hay una cosa que me preocupa muchísimo. Y es de cara un poco a esa restauración de esos monumentos. Eso hay que cuidarlo. Total. Primero por nuestra parte, por el visitante. Claro. Y segundo, pues en el caso oficial, pues o la comunidad de turno o el ministerio de turno,
Pero no podemos dejarnos perder ese patrimonio. No. Porque tenemos muchísimo patrimonio. Y desgraciadamente hoy los que más cuidaban eran las órdenes religiosas, y las órdenes religiosas están también claro. de capa caída, ¿no? Entonces es una pena que perdamos, porque hay por ahí algunas cosas que están deterioradas. Y teniendo además grandes profesionales en el mundo de la restauración. Totalmente. Totalmente. Que esto a veces lo perdemos un poco de vista, y hay gente muy formada en el mundo de las bellas artes y de la restauración, y grandes restauraciones que se han hecho y han sido premiadas con premios internacionales en monumentos y demás. Entonces vamos a aprovechar también que tenemos personas formadas. Sí, pero fíjate, yo creo que, no sé, me puedo equivocar, porque ahora estoy un poco por no decir muy descolgado de ese mundo, ¿no? Pero yo me acuerdo que antes se destinaba mucho dinero para las restauraciones y los proyectos que se hacían. A lo mejor te tardaban 2 o 3 años, o incluso dependiendo de la restauración, algo más en el tema de las subvenciones que te daban o el dinero que ponían. Pero no sé si ahora igual, ¿eh? Sí, bueno, ahora depende de si el monumento es de titularidad pública, privada, el tipo de organización, eso ya... Sí, pero aunque sean privadas, no deja de ser un patrimonio artístico en España. Claro, claro, pero yo, Quiero decir, Hay obras, mira, mismamente Casa Vicens ha sido una restauración que ha tardado tiempo y que ha tenido una inversión importante y ha llevado hasta un premio FAC. O sea, un premio de arquitectura. De la Sagrada Familia, ¿no? La Sagrada Familia, fíjate, es el caso contrario, llevamos mucho tiempo, pero... Es una fuente de ingresos, ¿eh? Total, que visita diario, conozco. La Sagrada Familia es increíble, ¿eh? Es totalmente, pero la persona que lleva la restauración, bueno, lo que son las obras, Jordi Faulí, es una persona experta y que lleva muchos años trabajando para que llegara un buen fin y que esto pueda acabarse, porque es la gran obra de Gaudí. ¿Sabes lo que me da miedo y pena? Las dos cosas, que cuando terminan una restauración, cuando dura tanto, no sé, yo creo que la mayoría de los casos también es por presupuesto, que casi tienen que volver a empezar otra vez. Es como el edificio alto, el que limpia los cristales. Ya, ¿no? Cuando llega abajo, llevamos que volver a empezar desde arriba, ¿no? Sí, yo quisiera aquí poner también un poquito ahí el punto sobre una cosa interesante. Y es que durante muchos años pues hemos pensado que la cultura solo tenía que ser apoyada por el mundo de lo público, y yo cuando monté mi empresa Erudita Comunicación pensé en que también el mundo de las empresas privadas tienen que empezar a darse cuenta del valor que imprime la cultura en España. Lo que pasa que hay gente, y yo en un principio que pensé que era utópico, empecé a hacer experiencias con empresa privada que empezaron a ver cómo la cultura imprime valor en las empresas. Pero también hay que ayudarles, a todos. Quiero decir, lo que no se puede ir, y no es tocar política ni mucho menos ahora, pero no se puede, al que pueda hacer algo, que haga, machacarlo. Me refiero a machacarlo. No. Esto tiene que ser. Y te hablo desde el tipo de ayuda a nivel personal y solidario de proyectos. O de patrimonio. Aquí lo importante es que la empresa que se interese por un monumento, un museo, realmente tenga ese valor y crea en el proyecto que va a patrocinar. Pero tienen que tener INE facilidad para poder hacerlo. Por supuesto, y una ley de patrocinio que falta en este país. Y que ayude, exactamente, porque tú puedes tener unas ganancias importantes y si te echan una mano puedes decir, bueno, yo sé que esto voy a tener ciertas grabaciones porque estoy... Sí. Y eso es lo que hay que facilitar. Sí, entre todos arrimar el hombro. Porque si no, mientras, el apoyo privado va a estar muy complicado. Sí, por mucho que quieras. O sea, o hay una contraprestación, porque yo creo que... Hay gente que yo me acuerdo de un bodeguero que quería restaurar un órgano y estuvo años y años hasta Bueno, lo de los órganos es otro mundo. Sí. Porque es que la cantidad de órganos que tenemos en el patrimonio ya solo eclesiástico, de la iglesia, y lo que cuesta, porque mira, ahí entra una cosa de los oficios. ¿Ves? Es muy complicado, no hay tanta gente. No, hay poca gente y es muy complicado lograr que ese sonido sea el que tiene que ser. Mira, os voy a contar una cosa muy curiosa y la gente que me oirá y que me conoce dirá, este tío ha hecho de todo. Pero eso es bueno. Pero es que es verdad. Yo, con la empresa, nos concedieron, porque yo trabajaba y tenía como apoyo una empresa italiana muy potente para temas de restauraciones también, aparte de aquí de España.
Y me concedieron las campanas de la mezquita de Córdoba, la restauración. Entonces, sí sabíamos hacerlo con la gente de Italia y traían todo el tema, pero querían que fuese como se hacía aquí en España. Entonces, los únicos campaneros, y que además están, entre comillas, federados, que no es que sean federados, sino que hay un... tiene un nombre en valenciano, pero no me acuerdo. Son los campaneros de Valencia, de la Catedral de Valencia. Entonces, fueron ellos los que supervisaron toda todo la restauración. Para que se hiciera... Yo tuve que desplazarme allí, tuve que asistir a varios conciertos de campana, aprender cosas, para luego poder transmitir. Al final no lo concedieron y restauramos las campanas de la mezquita. Nos llevaron casi 7 meses. Yo bajaba casi día sí, día no, en el AVE a Córdoba. Pues has contribuido a perpetuar la historia de nuestro país. Pues fíjate, sí, porque además una de las campanas que se hicieron fue nueva. Hubo que fundirla porque estaba totalmente rajada y no tenía... o sea, salía más caro el ajo que el pollo. Y se puso una campana nueva. Pero a lo que voy... Yo estoy seguro que campaneros así en España... pocos. No debe quedar mucha gente. No. Y claro, ¿qué ocurre también? ¿Cómo? Hombre, sí tenemos un patrimonio que va a durar muchos años y que va a haber que hacer algo. Pero claro, ¿cómo se estudia ese oficio? Claro. Es que es pasar de generación en generación. Sobre todo hay que apoyar a esa gente. Exacto. Claro. Para que no se acabe perdiendo por otros temas. Estos en concreto están muy apoyados porque no debe quedar mucha gente en España que sean campaneros, digamos, en esas condiciones, sí, como ellos, ¿no? Porque ya te digo, o sea, yo tuve que asistir a mogollón de conciertos y cosas para... Y con los órganos igual. Por eso, en los órganos te ocurre lo mismo. Hay muy poca gente... Yo tengo un amigo que es el que toca el órgano del Escorial. Anda. Y, por ejemplo, muy bonito. Pues le llevan a todos los sitios cuando hay que hacer alguna cosa. El que tocaba el órgano en la Catedral de la Almudena, pues lo mismo. Y eso que el de la Catedral de Almudena al final terminaron poniendo uno nuevo porque no había como tal. Y además, bueno, la Catedral de Almudena sabéis que no es clásica ni nada, es muy moderna ya, sí, lógicamente, ¿no? Aunque ya tiene su tiempo, pero bueno, por eso... Son oficios curiosos. Y necesarios, porque si queremos conservar, ¿no? Claro, pero ¿tú cómo motivas a la gente joven para que coja ese tipo de oficios? Primero, ¿o ves a alguien que lo tiene salado? Dándole a conocer, yo creo que también... Lo que yo decía de las redes, la didáctica, de la comunicación. O sea, si yo no conozco una cosa, no voy a saber. Pero no se da que mucho, ¿no? Irene, no se da mucho. No, pero siempre hay alguien que te sorprende. Yo siempre digo esto, ¿no? En Extremadura, yo me acuerdo... Bueno, no, cerca de Oropesa hay un pueblo que han dedicado a gente que se dedica a la fragua y ha empezado a llegar allí nuevos artesanos y tal. Entonces también son comunidades, claro, hay algo de utopía en todo esto, por supuesto, pero si nosotros hacemos algo de didáctica y transmitimos estos oficios, seguro que va a haber gente que va a querer perpetuarlos. Bueno, y además, pero aquí en Es Nuestro podemos, hombre, yo creo que traerlos podemos... y darlos a conocer. Además, oye, sería chulo traerlos y enseñarnos también a nosotros, claro, porque al final nosotros no abarcamos todo. O sea, que si alguien nos está oyendo y quiere que demos a conocer o algún oficio que no conocemos, de los clásicos que es que hay un montón de gente que hace cosas como pues herraduras de caballo, ¿no? Pues me acuerdo yo que fui a hacer un reportaje una vez de esto. Gente, que todo esto tiene un trabajo especial y muy específico y muy especializado. Mira, tú has dicho lo de las herraduras de caballo y fíjate qué cosa más curiosa. Y no deja de ser artesanal el dentista de caballos. También, puede ser. No deja de ser artesanal. Yo no lo había pensado nunca. Yo no lo había pensado como oficio, pero... No, ya. Yo tampoco, hasta que tuve algún caballo. pero porque usa... Quiero decir, dentistas de caballo, tienen que ser veterinarios, pero es todo artesano. O sea, yo es una amiga la que tengo que lo hace, una veterinaria, pero con lima a los dientes directamente. Quiero decir, no deja de ser un oficio, claro, aunque tenga que tener luego su carrera para ser veterinario, ¿no?
pues eso te ocurre lo mismo, no era conocido, no es conocido, no. Y la gente no se plantea un caballo que tenga un dentista. No, yo es la primera vez, o sea, no, pero yo es que nunca hay que hacer también sus revisiones. Claro, y como... todo porque se le cría sarro, o sea, todo como igual. A los perros, los gatos, ¿no? Sí, bueno, todos los animales, yo conozco si nos lo ponemos, de los caballos, pero no conozco lo demás, ¿no? Pero es artesano, de verdad. Sí, tú ves a la, sí, a la veterinaria que se enfunde en un mono de trabajo con sus botas. Y donde tiene que trabajar con sus manos. Claro. Y ahí sí que no es como aquí el dentista ahora, tan ya, es diferente. Yo creo que hay un papel importantísimo del marketing. De hecho, el mundo de la moda, por ejemplo, en las últimas temporadas ha utilizado bolsos que tienen materiales más artesanales. Sí, también. Los hemos visto todos, ¿no? Sí, y que utilizan, pues eso se está recuperando, pues como hemos dicho antes, o el esparto, o luego también lo que iba a decir yo, el encaje de bolillos, bueno, el punto de cruz, a mí todas esas cosas siempre, claro, no sé hacerlas, pero me ha gustado mucho el crochet. El crochet y lo que pasa es que el encaje de bolillos, por ejemplo, lo que se hace ahí son como bordados para luego ponerlo en trajes o... Es que ahora, por ejemplo, también se reutilizan piezas antiguas en moda y se ponen, pues a lo mejor, de pechera en una camisa. Ah, por ejemplo, como... O servilletas de una mantelería hecha, claro, de punto de cruz, se reutiliza y pues se pone aquí, pero, no sé. El caso de los bolsos es un caso muy llamativo, que nadie hubiera... Bueno, no íbamos a pensar nadie que íbamos a llevar la cestita en verano. La clásica. De... La cestita. Y claro, el marketing ha hecho que las chicas más jóvenes... se interesen por este producto que a lo mejor no hubieran conocido, ¿no? Exacto. O saber bolsos que hacen con materiales totalmente sostenibles. Pero si una influencer no se pone ese bolso, claro, esa chica joven no quiere ese bolso. Bueno, exacto. Ya, lo que pasa es que eso es que volvemos ahora a lo de siempre, ¿no? Uh-huh. Al final, bueno, las influencers lo que contratan y es lo que ellas te enseñan, quiero decir, ¿no? No sé. Yo he visto un bolso hace poco que hace una persona con, ¿cómo se llama? Con las ruedas, con el recauchutado del neumático. El neumático, sí. Pues lo y ves, se reutiliza y tiene el un material. Diseño bonito, ¿no? Pero esas cosas, no sé, yo creo que ahora el tema de los influencers, y cuidado que yo eso no lo controlo mucho tampoco, pero las ropas que se ponen van porque sean atractivas y de poco coste. Depende, no. Depende, ¿eh? Esto es un mundo, esto sería para digo, un programa. Lo menos porque hay no. De todo, hay de todo. Sí, bueno. Claro, bueno. La pero moda... es una manera de comunicar, ¿no? Que es un poco lo que querías tú transmitir, que ¿cómo? Ahora a lo mejor ellas son las que comunican ese tipo de cosas. El poder de la comunicación en para... redes sociales, efectivamente. Que ahora es lo que... Pero no va a ser una temporada, un tiempo también. ¿Vosotros creéis que esto va a tener una continuidad? Yo creo que moda, las tendencias van no, la y moda vienen. Sí, pero el que tenga que ser llevar lo que veas a una persona. No es que tengas que llevarlo. Porque se está perdiendo la originalidad. Pero por lo menos se está viendo. Digo, en el caso de estas piezas de bolsos. O sea, yo estoy poniendo solo un ejemplo de cómo la comunicación puede ayudar a que no se pierda un oficio. Por ejemplo. Sí, pero mira, yo te pongo un ejemplo el otro día. Bueno, soy observador por circunstancias. Fui a la graduación de mi hija. Y por allí desfilaron aproximadamente... Que haya terminado periodismo. ¿No? Sí, ha terminado. Anda, mira, otra que ha caído en las redes. Pero no le gusta encima. No le gusta, pero, no. Pero ¿cómo no puede gustarle esta profesión pasado, tan bonita? El año pasado me dijo, papá, no soy periodista, no quiero ser periodista, no me gusta. Y le dije, termínala. Y la termina. Ahora quiere ir más por la producción audiovisual. También muy interesante. Sí, sí, va por ahí. Pero, bueno, allí desfilaron. Primero, tengo que decir, entre chicos y chicas, 100 y pico personas. Saqué una conclusión. Sí, los chavales ninguno sabe vestir. Buah, eso es otro tema. Son todos unos horteras, y digo la palabra horteras, de verdad. Y las chicas tampoco. Pero fíjate, es que si tú analizas todo lo que llevaban puesto, que intentan, sabes, ese día. Menos mi hija, que iba muy mona. Claro, claro, no podía ser de otra manera. No, es verdad, ¿eh? No. Pero no combinaban bien, no sé cómo decirte, no. O sea, estaba más pendiente de eso, y fíjate que yo no me dedico a moda, ¿no? Los chavales, ya te digo, todos un desastre, o sea, pero de verdad, o sea,
salvo dos o tres que iban, no por ir de traje, porque tú puedes ser igual de elegante yendo de sport, pero de verdad no hay gusto entre la juventud, es a lo que me refiero. Y en las chicas observé que con llevar un vestido largo valía. Daba lo mismo cómo te sentaba, cómo te lo combinabas, o sea, me pareció... Yo creo que ahí sí va un, si ahí va un diseñador... Y otro oficio profesión, sale asesoría llorando. De imagen, ¿no? Hay otro oficio, profesión o como lo queramos llamar, el asesor de imagen, que eso también lo deberían de tener mucha gente para ver los colores que mejor te favorecen, los que a lo mejor te apagan. Claro. O sea, eso también hay... Muchas personalidades también tienen sus propios asesores de imagen. Yo sé que, por ejemplo, me pongo ciertas cosas y a mí no me quedan bien. Y soy convencido de ello y por eso no me las pongo, pero... Yo creo que es un día especial y bueno, no te digo que tengas un asesor porque es imposible. No. Pero al menos, no sé, de verdad que era un desastre, pero sobre todo los chicos. ¿Sí? Qué horteras, todos los chicos como iban, salvo tres o cuatro que también les sentaba bien el traje, porque luego también si te pones un traje... Sandoval, hasta claro. Con la ropa tenemos que tener didáctica y saber exacto. Un poco aprender. Sí, pero al sobre final todo... es la base, yo creo. No, no, pero es que además, fíjate, seríamos unas 500 personas ahí en el salón de actos y te están exponiendo, es tu único día importante, no sé, creo que hay que cuidarlo un poquito. Digo, ahí también se comunica. En la forma también, de vestir, también. Que eso también podemos hablar sí, otro eso es muy día. Interesante. Yo influyo mucho en mis hijos en ese sentido, si van a una prueba de trabajo o van, no puedes ir de cualquier persona. No. A mi hijo por ir un día, y no me importa decirlo, en bermudas no le cogieron en un trabajo, iba muy mono. Ya. En bermuda y muy combinado. Pero yo le dije, ¿cómo se te ocurre? Hay que trabajar la comunicación no claro. Verbal. Sí, también, efectivamente. Es muy importante. Que fíjate, decimos siempre no verbal y yo creo que está siempre mal dicho. Yo también lo digo, además somos un poco expertos, tanto mi socio como yo en ello, pero no sé. Hay que cambiar un poco, a ver si a través de nuestro les podemos enseñar también. Un poquito. Poner nuestro granito de arena. Poner nuestro granito. Y traer un día un asesor de imagen, pues por sí. Ejemplo. Sí. Pues también. Para que nos... Porque ahora los asesores de imagen solo parece que los tienen que tener los políticos. No, no. Para hay, convencer. Y yo creo que no. Ahí a todos los niveles. Sí. Pues mira, te voy a tomar la palabra porque tenía en mente hacer un programa más adelante sobre, sí. Sobre y también eso. El tema del protocolo, cómo exacto. Había guiado también. Sí, los ¿eh? Protocolos muy, también. Muy interesante porque la formalidad se sustituye por la cercanía. Están cambiando las cosas. No vale cualquier cosa. No vale cualquier cosa. No vale hay que encontrar cosa. El equilibrio, que yo creo que es muy importante en los eventos, el equilibrio entre lo que es correcto y la cercanía y cómo se pierden a veces los límites. Todo esto es muy interesante para un programa de nuestro. Pues tomo mira, nota. Como tocamos la gastronomía, lógicamente aquí, yo y el otro día lo comenté, hablaba, tuve una escuela, estuve aquí en la escuela de hostelería Aranda. Madre mía, es que cantidad de cosas, ¿no? Y estuvimos, sí, estuvimos hablando precisamente de la profesionalidad, ¿no? De la gente que forman y tal. Y qué poca profesionalidad hay hoy en día en gastronomía, en los restaurantes, en todo. Sobre todo. Yo al que me lleguen a una mesa, cuando te sientas y te llegue el camarero de turno y te diga, hola chicos, ¿cómo estáis? Y no te estoy hablando de un bar normal, ya te estoy hablando de un restaurante que tiene una línea media, más o menos. Hola chicos, ¿cómo estáis? Ya. Que a ver si me entiendes, que yo soy muy flexible para el trato, para todo. Pero yo creo que no debemos de perder, igual que eso, bueno, eso sería un oficio, el camarero de toda la vida tan profesional. Ahí. Para que eso ha están habido. Las escuelas de hostelería, exacto. Que también claro, tenemos importantes claro, escuelas claro. De hostelería. Y tenemos escuelas muy importantes, sí. Y no es necesario ir solo a Cordon Bleu. No, aquí en Madrid tenemos muy buenas y tenemos escuelas estupendas. Que están formando a gente y hay que apostar por esa profesionalización del sector. Que sí. Y, es así. Y que sigamos trabajando para dar el servicio de calidad que siempre la gastronomía ha dado en España. Que somos mira, un ejemplo. Yo un sitio, aunque me den muy bien de comer, si no tengo un servicio adecuado, no voy. Claro. Es todo, eso lo hablábamos en el no primer voy. Programa, que tenía que ser un conjunto o de... O donde te echan de comer, no te dan de comer. A mí donde me echan de comer no voy. Sí, y esa voluntad de servicio que tienen mucho los orientales, ¿eh? Exacto. Bueno, tenemos que aprender un poquito ya de esa cultura para empezar. Claro. Y el respeto, sobre todo a los mayores. También. En educación, pero sobre todo a los mayores. Yo toda la cultura oriental siempre me ha...
me ha sorprendido mucho, 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 mucho. Bueno, nos hemos desvariado un poco del tema, pero yo creo pero que ha sido interesante. Muy interesante. Bueno, hemos hablado mucho de oficios y de todo. Y de restauración y de todo, ¿no? Sí. Tú ya sabes lo que pasa si a mí ya, me metes que le das un micro. Nunca tengo guión. Muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias, Irene. Gracias, Amaya. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. Solo deciros, pues eso, que estamos aquí para apoyar lo que es nuestro y cualquier lo que hemos dicho, oficio, alguien que quiera darse a conocer, pues que se ponga en contacto con nosotros, que estaremos encantados. Y luego animaros a que utilicéis el filtro de Instagram en el que el de Es Nuestro España, donde podéis haceros el guiño con la gola y con el bigote y apoyar de esa manera todo lo que se fabrica en España y todo lo que es nuestro, que lo veréis en la cabecera de nuestro programa, que están nuestros compañeros. Y nada, ser felices y pues nada, que sigamos apoyando todos lo que es nuestro. Muchas gracias.